Servicio mecánico, especialista en Fiat, Volkswagen, Peugeot, Citroën. Trabajos garantizados. Joaquín Servicio Mecánico, Castelo 1119, Cipolletti, Río Negro. Temperley presente. Bueno, Javier, acá te tengo. ¿Cómo te fue? La verdad que muy bien, disfrutando mucho del fin de semana y progresando pasito a pasito, tratando de encontrarme con la moto, el circuito. La verdad que muy contento, aparte con toda la gente de acá, que la verdad es un lujo. Capital Federal también presente, vienen con un equipo de tres, ¿no es así? Exactamente, venimos a correr esta carrera hermosa, la última carrera de la temporada. La verdad que una fiesta esto. Toda la expectativa de hacer podio y de ganarle a tu compañero, porque él dice que te quiere ganar. Sí, Daniel. La verdad que no pensé que iba a ser tan reñida la competencia entre nosotros dos. Pensábamos que éramos amigos y no. Acá se dieron cuenta que en la pista no, ¿no? La verdad que no. No, hubo unas maniobras bastante ajustadas. Me parece que un poquito más del límite. ¿Quién jugó el asado o quién jugó la cerveza? No, es el honor. El honor. ¿No? El honor, el honor. Y de paso quiero agradecer a todo Buenos Aires que nos apoya, al Mortadela Racing Team, que es un equipo que tenemos allá. ¿Cómo viste la pista? ¿Cómo estuvo la anteúltima serie? No, la pista hermosa, como siempre, y una serie peleada acá con el amigo Mariano, pero bueno, vamos, me ganó, vamos a tratar de pelear la que viene. Vamos a tratar de pelear la que viene. Bueno, hicimos 1.200 kilómetros hoy para estar acá, estar presente en esta final. Yo creo que es muy importante para la categoría también, ¿no? Y la gente de Armando creo se merece el apoyo y estar acá, porque la verdad que uno lo disfruta, sé que hacen un gran esfuerzo, así que lo hacemos con ganas, la verdad que sí. ¿Cómo fue esta serie? Oh, estuvo linda, estuvo peleada. Todas las carreras nos venimos encontrando con Sergio más o menos en los mismos tiempos, así que son motos distintas, pero bueno, sale una linda carrera. Este verano te esperamos en Hotel Ramos Mejía. Habitaciones con baño privado, TV por cable, desayunador. No te olvides, Hotel Ramos Mejía, el lugar que vos sabes elegir. Entre Ríos, 1961, Mar del Plata. La verdad que un campeonato te mandaste, ¿eh? ¿Qué campeonato, eh? Sí, la verdad que un muy lindo campeonato y va a quedar en el recuerdo. Y toda esta hinchada que tenemos, ¿dónde está la hinchada de Leo? ¡Qué grande! ¡Vamos! ¡Vamos, Leo! ¡Esta es la hinchada! ¡Leo! ¡Leo! ¡Olé! Bueno, pero también lo tenemos a Mario. Mario es responsable también de que la máquina ande de 10, ¿no? Sí, bueno, hacemos la parte mecánica, que es la que por ahí no se ve, pero bueno, acá estamos contentos con Leo, que está corriendo dos campeonatos y bueno, subcampeón, vamos a ver la semana que viene, campeón en este de acá, que bueno, un esfuerzo muy grande. ¿Cómo estás? Excelente, la verdad que contento. Estrenamos una moto, reconstruyó mi viejo una moto en un mes, la estrenamos, anduvimos rápido y nos llevamos el 1, así que más no se puede pedir. Bien, Tincho. ¿Qué se siente ganarle al 1? La verdad que es muy fuerte. Además, tuvimos la suerte de salir campeón en la categoría Super Sport. Así que un año excelente y ya esperando el 2018. Se dio un podio. Se dio un podio, gracias a Dios. Pudimos terminar las dos carreras y con la moto sana. Eso es lo importante, ¿no? Eso es lo importante, sí. Es lo importante es para poder seguir mejorando, que no nos golpeemos y que la moto termine en condiciones como para enfrentar el año que viene de la mejor manera. Bueno, y también querés correr ahora en La Pampa también. Ahora vamos a ir al argentino a participar del campeonato argentino que viene cerca,
así que la próxima semana estaremos allá. Armando, gracias por estar en nuestro programa y bueno, y habernos invitado a la última fecha del campeonato del MB. Bueno, al contrario, gracias a ustedes, nos han acompañado una buena parte del año, siempre es bueno tenerlo, siempre es bueno aparte todo lo que nos ayuda en la difusión. Y bueno, ya en pleno festejo hoy hemos tenido un día de carreras realmente espectacular, con carreras de buen desarrollo, como siempre, muchas motos, pilotos de distintas partes del país. Y sobre todo ningún susto, ninguna caída, ningún golpeado, ninguna moto rota. Hoy es un día todo de fiesta y damos así por terminado la temporada 2017, temporada número 36 del Campeonato Sur de la República, ininterrumpidamente. Hay varios pilotos que están enojadísimos, están muy enojados. ¿Sabe por qué? Porque no se están sumando las mujeres a correr. ¿Cuándo tenemos mujeres a correr? Así tenemos también lindas chicas para hacerle nota. Es muy probable que el año que viene tengamos algo, por lo que estoy escuchando, por las chicas que están pensando en sumarse y demás. Ya tenemos una al lado suya que es muy bonita, con unos ojos azules terribles, así que por ahí la compensemos también, ¿no? Seguro, es parte del ruido que se viene escuchando, así que ya veremos para el año que viene. ¿Para el año que viene? Bueno, Armando, le quiero agradecer y me saludo a todo el país y toda Latinoamérica que en este momento nos está viendo a través de nuestro canal. No, como siempre, agradecidos a ustedes. Felicitaciones una vez más. Han recibido un premio muy importante para una productora del interior como el que acaban de recibir. Es un orgullo para nosotros que nos acompañen y un gusto tantos años ya. Lozano Herramientas. Maquinarias y herramientas para los profesionales, el hogar y la industria. 25 años de trayectoria nos avalan con nuestros clientes. Hacemos envíos al interior. Lozano Herramientas. Amigos de Como Allá, se ha terminado el programa del día de hoy. Cami, ¿cómo viviste esta experiencia? Muy lindo, la pasé muy bien. Unos carrerones, ¿eh? Un espectáculo de las carreras que tuvimos hoy desde aquí, desde el Autódromo General Roca, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿cómo la pasó usted? Buenísimo, estuvo bárbaro. Buenísimo, sí. También, bueno, ¿se enamoró de alguna moto? Puede ser. ¿Puede ser de algún piloto? También puede ser. ¡Qué grande! ¿Podemos decir el nombre de quién se enamoró? No, lo dejamos sé, ahí igual, nomás. No sabemos. Ah, no lo sabe. ¿Y usted cómo le fue? ¿Con las motos? Bien. ¿Bien? ¿Y con los pilotos? También. ¿Repartía muchos teléfonos? No, muchas. Bueno, Cami, nos tenemos que ir, no tenemos más tiempo. Nos vemos la próxima semana, ¿te parece? Nos vemos, Luis. Bueno, en un nuevo programa de ¿cómo? Allá. ¿Cómo acá? Como en todos lados. Nos vemos.